to your home in 2013, only on Xbox One! Jacob! Glacius! Saberwolf! Ultra! Hola amigos de Más Gamers, ahora mismo me encuentro con Kel probando el nuevo juego Killer Instinct 3, que es el reboot que está haciendo Microsoft para la consola Xbox One. Estamos usando los nuevos sticks de Mad Cats, que son especialmente para Xbox One. Es la nueva línea que está sacando. Es el primer periférico que ha salido para Xbox One. Y justo ahora estamos probando la demo que tiene ahorita dos personajes a elegir, como pueden ver, a Yago y a Cyberwolf. Yo voy a ser Yago y Kel va a ser Cyberwolf. Bueno, con su juego nuevo todavía no sabemos bien cómo se juega, así que vamos a probar lo básico, los movimientos básicos y de cada personaje, más o menos. A ver, probemos. Ahora vamos a probar los movimientos. Y aparece acá hay tres botones, que es débil, medio, fuerte, débil, medio, fuerte. Ahora, déjame ver si siguen los antiguos ataques del Killer Instinct 1 y 2. Parece que con dos botones puedo hacer ataque EX como pasa en el Street Fighter 4. En la parte de arriba salen los botones a presionar para hacer un ataque especial. Con los dos fuertes, más que ataques especiales, se ponen durante un tiempo, brillan en amarillo. ¿Tus proyectos al juego, David?
Bueno, parece que todavía tienen bastante por pulir, aunque siendo franco ese juego más se basa en combos, que ahorita mismo no sabemos bien cómo se ejecutan, pero parece que hasta ahora está bastante sólido. O sea, por buen camino, tiene hitboxes bien puestos, y creo que sí, más o menos los estándares de los juegos de peleas actuales, como los ataques EX y eso de ahí. Tratando de hacer los combos que vienen en Killer Instinct 1, me di cuenta que empezando así, cayendo desde el aire con puño débil y de ahí patada débil, de ahí solamente alternando entre puño débil y puño medio, me salieron como un combo de más hit golpes. Tal vez sea alguna de las nuevas mecánicas de su tipo para hacer este tipo de combos largos a los que ya nos tiene acostumbrada la saga. De hecho, justo ahora acá vamos a ver en el command list, ¿cómo se llama? En el command list, los más o menos, ¿cuáles son los comandos de Jago? Para que la gente vea. Que es hay command attacks, special move, combo details, que son los opener, la forma de empezar los combos. En efecto, linkers para poder seguir los combos, los enders, los que pueden terminar los combos, y shadows, que son básicamente los ataques EX del juego. Y el Ultra, el clásico Ultra. Y bueno, eso es básicamente Killer Instinct para Xbox One. Vamos a ver los de Sour World también, ¿reza el menú? Sí. Vemos también los golpes de Sour World. Una pequeña pasada para que nuestros lectores vean. Listo, muchas gracias.